con el patrocinio de Oral Medical. No deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva en Cali. Alejandro Londoño, luchando por los ríos de Cali. ¿Hace cuánto comenzó ese trabajo de limpieza de ríos de Cali? Mira, la propuesta de la limpieza de los ríos de Cali inició hace dos jornadas, estamos hablando aproximadamente de un mes. El personaje pues, que se craneó esto se llama Mito Osorio, está haciendo unas limpiezas relámpago, esta es la tercera que se va a realizar y se espera realizar una masiva en donde creemos va a haber una asistencia de 500 personas. ¿Comienzan por qué río? Por el Pance, estamos dándole duro al río Pance, se nos ha acercado bastantes personas que quieren como vincularnos a otros ríos y yo pienso que entre más gente se vincule, más ríos se pueden intervenir. La Pance además que es el río que todavía puede salvar. Exacto, porque desafortunadamente ya hay unos que pues por las condiciones en las que se encuentran no, pues yo no soy tan negativo, creo que sí se puede hacer algo de pronto con ellos, pero están un poco más afectados. Bueno, si hablamos del Pance, pues podemos pasar a cuál puede ser. Miremos los ríos en el sur, precisamente, Lili. ¿El Lili cómo está? El río Lili, desafortunadamente, en un trayecto que es el de la Buitrera y ya desemboca en Cali, pues desafortunadamente está muy mal. Hay una parte ya en la parte de arriba que está todavía muy chévere, hay de hecho una cascada, no digo el nombre porque ese todavía está... Déjela en secreto, sí, mejor. Todavía está en secreto y es una cascada, una locura. Pero sí, como te digo, desafortunadamente en la parte baja ya el río Lili está bien afectado. Bien. ¿El Aguacatal? Ese es más acá, ese es más cerca de aquí, Sebastián. Sigamos con el del sur, el Cañaveralejo. Está Cañaveralejo, a ver, yo creo que en esta época con la sequía que ha habido, todos están bastante afectados. Pues ya está otra vez lloviendo, esperemos que eso les ayude, pero lo importante más que lo que pueda hacer la naturaleza por ella misma es como la idea de esta entrevista, que es que la gente, pues nosotros los humanos nos apropiemos de nuestras cosas naturales y tomemos en cuenta este tipo de iniciativas, limpiar no solamente los ríos sino la ciudad, o sea, es algo que es como... pues te representa como especie, no, tenemos que dejar de ser cochinos, la verdad. Hay que dejar de ser cochinos y hay que tener más sentido común, porque si vamos aquí al río Cali y le está llegando cualquier cantidad de quebraditas contaminadas por todo tipo de estratos, de todo tipo de proyectos. Exacto, sí, ese no solamente es la problemática de las basuras que la gente deja cuando va a hacer, por decirlo así, su plan de río, sino es también las construcciones aledañas que hacen, que tiran sus desperdicios pues y sus escombros y desagües al río, existiendo mil y una alternativas de cómo poder volver y reutilizar esas aguas que se llaman aguas grises, que son las que se usan en la lavadora, son las que se usan lavando los platos. Hay miles de cosas que se pueden hacer para generar un impacto menos grande a nuestro ecosistema. Invitemos a la gente, ¿dónde pueden vincularse? ¿Cuál es la página web? ¿Qué pueden hacer con esta campaña de limpieza de los ríos de Cali? Bueno, mira, nosotros estamos haciendo publicaciones a través de una página que se llama, la encuentran en Facebook, es Ultravist, es una marca de accesorios deportivos. La campaña se está haciendo también, como te digo, del la persona que creó este asunto, que es Mito Osorio, lo conocen así, lo pueden buscar así en Facebook. Nosotros publicamos a través de Ultravist y en los perfiles personales, Alejandro Londoño R, ahí siempre con anticipación se monta la imagen de la jornada de relámpago y toda la información. Bueno, Alejandro, pues mucha suerte en toda esa tarea, beneficio de Cali, y algún día también tendrá que ir a ayudar con los ríos de Bogotá, ¿no? Sí. De su ciudad natal, porque también, al cabo que allá hay más poquitos y está más alejados. Allá estaremos donde sea, esto no es una cuestión de donde sea uno, sino es que el planeta es uno, y si se friega el planeta, ¿a dónde vamos a ir? Mucha suerte. Bueno, dale, gracias a ustedes por la invitación. Cali ve, caliescribe.com.